Los beneficios de Envigado haber ingresado al área metropolitana desde julio del 2016 han sido muchos. El principal y el fundamental para nosotros ha sido el grado de articulación que hemos tenido con el área metropolitana en diversos temas y también con los municipios vecinos. Era un tema que el municipio estaba en deuda de poder articular de una manera más adecuada, pero con voz y con voto, en las tomas de decisiones en el contexto metropolitano. El año pasado tuvimos varios proyectos, entre los cuales estaba el fortalecimiento del circuito cerrado de televisión, que son las cámaras de seguridad con reconocimiento facial y reconocimiento de placas. Un convenio que ya fue ejecutado por un valor de 2.780 millones de pesos, donde el área aportó 1.390 millones. También se firmó el año pasado el convenio para la construcción del Teatro Cultural Fernando González Otraparte. Es un proyecto que está en ejecución con un avance del 67%, donde el valor total del proyecto es de 9.548 millones y el área aporta la mitad, es decir, 4.774 millones. También se firmó la construcción de la institución educativa Leticia Arango de Avendaño por un valor de 9.338 millones de pesos y donde el área tuvo un aporte muy importante de 4.669 millones de pesos. Y se firmaron convenios con el Fondo de Infraestructura Educativa a nivel nacional, donde hubo un aporte no solamente del área, sino también de la Gobernación y del Ministerio de Educación y el municipio por tres proyectos. La Escuela Alto de las Flores, 7.178 millones de pesos, con un aporte del área de 1.076 millones de pesos, y vamos en un avance de ejecución del 5%. Está la construcción de la Institución Educativa Normal Superior de 15.979 millones de pesos con un aporte del área de 2.396 millones. Actualmente se terminó de demoler la escuela y ya está pendiente el inicio de la construcción. Y está la construcción de la Institución Educativa José Miguel de la Calle por 7.178 millones de pesos con un aporte del área de 1.076 millones de pesos. También se demolió la escuela y ya está próxima a iniciar. Y el año pasado también iniciamos la obra de la construcción del Parque Recreo Deportivo Las Antillas por un valor de 1.864 millones de pesos, donde el área aporta 620 millones de pesos y en el cual tenemos un avance del 25%. Se inició la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango, que va a ser una escuela metropolitana. Se inició la construcción por un valor de 17.798 millones y el aporte del área es de 6.500 millones de pesos. Se realizó la compra de Casablanca el año pasado, con una inversión de 13.734 millones y el área aportó la mitad, es decir, 6.863. Se está ejecutando 3.5 kilómetros de ciclorrutas en la zona centro del municipio, donde hay un aporte del 100% del área metropolitana con una inversión de 4.812 millones de pesos y tenemos ya un avance de obra del 10%. De igual manera, siguen desarrollando dos proyectos conjuntamente con la Secretaría de Movilidad y el área muy importantes, que son todo el tema de la puesta en marcha del sistema Encicla, que va a contar con 16 estaciones en el municipio, uniendo los puntos más concurridos, con más de 200 bicicletas públicas y 16 estaciones automáticas, con una inversión de 1.313 millones de pesos con aporte 100% del área metropolitana. De manera adicional, se viene dotando con biciparqueaderos diferentes zonas de la ciudad. Tuvimos un aporte muy significativo para terminar la construcción del puente de la Transversal de la Montaña por un valor de 7.120 millones de pesos, donde el área aportó 2.333 millones de pesos. Y actualmente se terminaron los diseños de la vía distribuidora entre los municipios de Sabanete y Envigado para empalmar con Medellín en toda la calzada oriental, donde hubo una inversión 100% del área con unos recursos en diseños de 1.500 millones de pesos. En los diseños del intercambio de la Yurá, que va a unir a Envigado con Itagüí, se tiene una inversión en diseños de 2.019 millones de pesos y en obra de 120.000 millones de pesos, 100% aportes del área. Los retos que ya vienen en adelante es poder dar solución a esos problemas en común que tenemos no solamente en Envigado sino con los otros municipios y que directamente como municipios solos no podríamos entrar a solucionar y que tenemos que juntarnos con nuestros vecinos y con nuestros aliados como son el área metropolitana.